Bueno, Juan Pablo Acosta, sos referente regional de la Patagonia, de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Contanos, estás en la localidad de Del Hoyo, por lo que me decías, y contale a los vecinos de toda la comarca cómo se está trabajando con la compra comunitaria de alimentos y cuándo va a estar llegando aquí a la región, cómo los vecinos pueden contactarse con ustedes por el tema de, bueno, esta necesidad que tenemos en este momento con los alimentos, tener alimentos de calidad y de buen precio sobre todo. Contanos cómo están ustedes desde la regional trabajando. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Bueno, un poco la idea de comentar, en realidad esta es la segunda compra comunitaria que hacemos. Hicimos una primera compra comunitaria la primera semana de marzo de este año, hace unos días, unos 20 días más o menos, donde ahí se vendió yerba, aceite y harina. Bueno, y en esta segunda compra comunitaria, viendo también que habían quedado muchas familias que no habíamos llegado a, digo, porque el stock se vendió rápidamente, veníamos trabajando en esta segunda compra comunitaria y desarrollándola, que lamentablemente coincidió con toda esta cuestión del coronavirus, donde hay mucha presión sobre los precios y, bueno, y ahí está toda esta coyuntura de crisis sanitaria, donde, bueno, la verdad que viene bien esta segunda compra comunitaria, y lo que hicimos es hacer el esfuerzo y ampliar esa lista de alimentos cooperativos, donde también hay arroz, hay distintas clases de cebo, hay porotos, bueno, garbanzos, hay distintas, hay otros artículos también que entendemos que son de primera necesidad. Así que, bueno, estamos en eso. Ahí se está difundiendo un flyer con un contacto, que es el contacto de Liu, que es el compañero que está a cargo de centralizar la comercialización acá en la Patagonia. Y, bueno, se está haciendo en distintas localidades de nuestra comarca, pero también en otras ciudades como Esquel, como Río Colorado. Así que, bueno, en ese camino venimos transitando, y la idea es que para la segunda quincena de abril estemos trayendo estos pedidos que se van a ir haciendo mediante este contacto que es el compañero Liu, que, bueno, él va a ir centralizando todas las reservas. Bien, muy importante aclarar a los vecinos que cada localidad tiene algún referente de la organización. ¿Cómo están, Juan Pablo, con este tema? En realidad vamos a ir trabajando sobre cómo se vaya centralizando la demanda. Bien. Seguramente vamos, por ejemplo, la Unión de Trabajadores de la Tierra es una organización, es una federación de organizaciones de la agricultura familiar. Entonces, por ejemplo, o sea, acá en la zona está la cooperativa de Puerto Patriada, en El Hoyo está la Asociación Apícola de la Comarca, que tiene su sede de la sala apícola en Epuyén. Entonces, quizás vamos a ir viendo cómo se centraliza la demanda y vamos a poner uno o dos puntos en donde distribuir esos alimentos que los vecinos vayan reservando. Porque bien, también ser muy cuidadosos con el protocolo de sanitario, para respetarlo. Y por eso no va a ser masivo, sino que se va a ir administrando también esa entrega para que no se junten muchos vecinos, para respetar las distancias. Bueno, ser cuidadosos también con toda la situación que estamos viviendo, ¿no? Totalmente, sí. Como ustedes dicen, hay que tener mucho cuidado. La cuarentena todavía continúa hasta el 12 de abril, así que muy importante que los vecinos tengan en cuenta esto, que se puedan en contacto con ustedes, y seguramente van a ir coordinando cómo va a ser el tema de los pedidos y de las entregas para después del 10 de abril. Exactamente, por eso la idea es entre el 12 y el 19 de abril hacer la entrega, que ojalá coincida con el fin de la cuarentena. Pero bueno, en caso que está siempre la posibilidad de que se extienda, de cualquier manera se verá haciendo con todos los cuidados que el gobierno indique para todas las situaciones de distribución de alimentos, ¿no? Bien, así que, Juan Pablo, tenemos el contacto entonces de un vecino que está ahí en el flyer que vos nos has enviado, que vamos a compartir, sí, con los vecinos. Perfecto, sí, y con él WhatsApp o llamada telefónica, no hay ningún problema. Y lo que sí aclarar es que todos los productos se venden en paquetones. La yerba viene de a 10 kilos, no se va a fraccionar. Digo, porque al no tener un lugar donde poder organizando y ordenando los pedidos, lamentablemente en esta situación y en este momento,
no nos queda otra forma que vender de en paquetones o la manera que venga la presentación de los productos, que está detallado igual en el flyer, ¿no? Bien, muy importante entonces el vecino que tenga en cuenta eso, que tiene que comprar el paquetón completo de harina, de yerba, de todos los alimentos. Exactamente, sí, eso lo van conversando ahí con el Ivo, que es el compañero.